Miércoles 6 de enero, tómate esta, la revista que comunica los precios del jitomate en tiempo real. Su amigo Lando Palomino les informa. Y su compa Pancho también, bonito día de Reyes, hay que comerse la rosca, papá. ¡Ay! ¿Qué onda, Milando? ¿Cómo ve el mercado de México? ¿Qué cosas son las que están afectando? Mira, mi estimado Pancho, lo único que alcanzamos a ver es que los mercados aún no van a recibir tanto producto como se esperaría de parte de Sinaloa, por lo menos esta semana. Dependiendo del consumo que existe, es a cómo se va a comportar el precio en las diferentes plazas. Aún existen estados con producción de verano que siguen cosechando como Michoacán, Puebla, Hidalgo, pero debido a los fríos es poco lo que se está sacando. Al igual que de Sinaloa, y ya debería de estar con todo Sinaloa, ya debería de estar listo para empezar y tener mucho producto, pero tiene el detallito de que no ha hecho calorcito y la fruta aún no se viene. Por el momento, les seguiremos reportando lo que va pasando en las diferentes plazas del país. Y si hablamos de los precios en las diferentes plazas de la República Mexicana, empezamos con Iztapalapa, la central de abastos de la Ciudad de México. Los precios de los cartones de muy buena calidad van de los 170 a los 150. ¡Ay, ay! Más regulares de 140 a 120 y ya más malos de 110 a 90. Los precios se subieron. La venta estuvo un poco activa, hubo pocas entradas, hay menos en los inventarios y la mayoría es regular y malo. ¡Pero se subieron! Casi no está entrando primera calidad y ya se están viendo más etiquetas de Sinaloa y de La Paz en el mercado. Y las pepineras entró muy poco producto y se vendieron de 230 a 180. Está mejorando la calidad de lo que se está recibiendo. Y la venta estuvo un poco activa y hay mucho producto regular que se vende de los 120 pesos para abajo. Los plásticos de 20 a 22 kilogramos van de los 250 a los 200 y los de 24 a 26 kilogramos de los 330 a los 280. No se vieron jitomates de la plaza de tres tablas. Pero Guadalajara, Jalisco, los precios de los cartones van de los 160 a los 120 pesos. ¡Ay! También se subieron. Los precios que decimos son solo para los que tienen muy buenos enranchados. Y tres cuartos, que casi no hay, por cierto. Eso se lo sigue llevando la tienda. Aunque hoy no han comprado mucho. Tuvieron más entradas y la venta estuvo un poco activa. Y hay inventarios igual. Hay venta de jitomate regular de 120 para abajo. Y los toros de 20 kilogramos van de los 180. A los 150, pero también encuentras de 120 para abajo. Para Monterrey, las calidades muy buenas van de los 260 a los 240. Se mantuvieron, pero pues arribita. Y hay algunas bodegas que siguen cotizando los 280 y les está funcionando. De a poco paleteado, pero les funciona. Casi no hay primeras y las tiendas son las que están pagando los precios más caros y muy poquito. Estados Unidos, por otro lado, continúan comprando porque necesitan producto porque hay escasez. Hay regulares de 200 a 160 y algunas llamas malitas de 100 pesos para abajo. La venta local está lenta. Hubo un poco más de entrada, pero sigue sin ser mucho debido a la falta de volumen en la siembra. La mayoría de jitomate que está entrando es regular y ya se ven las etiquetas de Sinaloa y La Paz de mejor calidad. Y si hablamos de los precios y el panorama para los Estados Unidos, nuestros amigos americanos están vendiendo de los $17.95 a los $14.95, dependiendo de la calidad. Hoy está muy activa la venta y se siente que el mercado pues no volverá a las cotizaciones tan altas de hace dos semanas, pero cuando menos están estando buenos. Y aunque algunos están cotizando los $20.95, pero no se están logrando, yo creo que tienen que bajarle. Sigue algo de miedo a comprar caro y vender barato. Sigue llegando algo de producto con golpe de frío, detalles de post cosecha, y pues esos obviamente pues están más baratos. No se ven muchos jitomates ni en Florida ni en México, pero por parte de este último ya se ve y ya se sabe que va a llegar mucho más ahora que entre Sinaloa y siga trabajando y toro y va a generar buenos rendimientos, pero aún no empiezan con fuerza debido al retraso de los fríos.
¿Qué onda, Milando? ¿Cómo ve el tema de los Estados Unidos? ¿El precio del jitomate? ¿Qué onda? Bueno, mira, yo definitivamente creo que el precio va a caer. Lo que no sé decirte es cuándo, porque depende de la entrada de Sinaloa. No vemos mucho volumen que se deje venir esta semana, pero le queda poco tiempo a esta escasez. Lo bueno es que la demanda de Estados Unidos se ha mantenido constante, a diferencia de la situación en nuestro país, y eso también favorece mucho la actual situación de precios y cotizaciones. Aparte de todo esto mencionado, la otra variable que no sabemos dimensionar a ciencia cierta es si el consumidor continuará aceptando pagar estos precios, que será muy sencillo notar porque se frenarán las ventas, aunque no exista mucho volumen. Por lo pronto le seguiremos reportando. Y si hablamos del clima, las diferentes áreas productivas del país y las que actualmente están cosechando, el día de hoy no se esperan lluvias en ninguna entidad productiva del país. Y en cuanto a la temperatura, todo México estará con temperaturas invernales y no habrá casi zonas productivas cálidas, a excepción de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. De hecho, se espera caída de agua nieve cerca de Sonora y Sinaloa, y seguirán los bajones de temperatura para las dos entidades. Y para el resto de la República Mexicana, siguen las noches frías, días más frescos y temperaturas más bajas, debido a que cada vez están pegando más duro los frentes fríos. De hecho, también continúan las heladas en las muy poquitas zonas productivas que aún están cosechando y que en su mayoría, por no decir todo, son de invernadero. Muchísimas gracias a toda la banda jitomatera que nos escuchó el día de hoy, hombre. Por Facebook, por WhatsApp, por donde quiera. Acuérdense, muchachos, hay que celebrar la rosquita. Cuidado que no les vaya a salir el mono. O si ven a su morrita, pues pídanle la rosquita. Pues ahorita es tiempo de celebrar. Y bueno, pues, ¿qué les diré? Queremos que el dinero llegue al surco, como todos los días. Y si alguien te pregunta cuánto cuesta, tú les dices... ¿Cómo te estás?